vuestros planes. Sentaos y descubridos. Buenos días. Se declara abierta la sesión. El señor secretario general de la universidad leerá el resumen de la memoria del curso académico 2012-2013. Señor presidente del Gobierno de Canarias, señor rector, con su venia. Un año más atiendo con sumo gusto mi deber de comunicar a este auditorio los datos más relevantes recogidos en la memoria académica del curso 12-13 ya concluido. Resulta a todas luces complejo destacar cifras y datos en un año académico prolijo en actividad, cuestión esta que refleja el dinamismo de esta casa de estudios y su pujanza por ser cada día una universidad mejor. La memoria académica de este año, como ya sucediera con la del año anterior, ha sido editada solo en su versión online, desde hoy mismo disponible en la página web institucional. Con ello, aminoramos costes y somos más respetuosos con el medio ambiente. Su consulta vinculada, además, permite acceder al documento específico de interés de cada usuario sin tener que pasar por la engorrosa tarea de recorrer páginas y páginas hasta encontrar lo que buscamos. Si bien el documento completo mantiene la estructura habitual, en cada año se han ido introduciendo novedades y mejoras. Así, la edición de este año incorpora un apartado específico sobre la actividad del archivo universitario que hasta el momento no era contemplado en este texto y añade también contenidos nuevos como el recién creado Centro de Estudios Universitarios de la Mediación y la Convivencia, que ya ha comenzado a desplegar su actividad, o el proyecto ULL Solidaria, un claro ejemplo de las acciones que en materia de responsabilidad social corporativa está llevando a cabo esta universidad. La memoria académica también ofrece este año datos sobre los inscritos en el grado de turismo que este centro académico imparte en el municipio de Adeje y que en su primer curso contó con 49 matriculados. También da cuenta del total de matriculados en el primer año de grado de Antropología Social y Cultural con un total de 33 estudiantes. Entrando ya en materia, el curso 12-13 contó con un total de 21.413 alumnos de grado primer y segundo ciclo en extinción. De esta cantidad, 670 pertenecieron a másteres oficiales. En las pruebas de acceso a la universidad, conocidas como PAU, y en lo referente a la convocatoria de junio de 2012, se inscribieron 3.796 estudiantes, de los cuales resultaron aptos 3.657, es decir, el 96,75%. En lo que respecta a la PAU de septiembre, último año en el que se realizó, porque a partir de 2013 esta convocatoria pasó al mes de julio, hubo un total de 700 inscritos, de los cuales resultaron aptos 593, el 85,69%. Además, el número de egresados el pasado curso académico se elevó a 3.086 alumnos en estudios de grado, primer y segundo ciclo en extinción, y 524 en másteres oficiales. La memoria académica abarca otros colectivos universitarios. Tal es el caso de la plantilla del personal de administración y servicios, formada por 851 integrantes, de los que 385 de ellos son funcionarios y 466 personal laboral. En cuanto a la plantilla de personal docente e investigador, esta está compuesta por 1.695 personas. En la parte académica hay que destacar que la Universidad de La Laguna ofertó 44 titulaciones de grado, al tiempo que también atendió las titulaciones en extinción todavía vigentes, a saber, 10 diplomaturas, 5 ingenierías superiores, 6 ingenierías técnicas, 28 licenciaturas y 5 especialidades de maestro. En cuanto a los estudios de posgrado, este centro académico impartió 36 másteres oficiales, 19 títulos propios de posgrado y 51 programas de doctorado. 21 de acuerdo con la normativa de 2007, de los cuales 5 cuentan con mención hacia la excelencia y 30 en extinción de acuerdo con la normativa de 1998. Además, el total de tesis doctorales leídas el pasado curso académico ascendió a 107. En el apartado investigador, La Laguna desarrolló 196 proyectos de investigación vigentes, pero iniciados con anterioridad.
además de 35 nuevos que dieron comienzo el pasado curso. La Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación, la OTRI, suscribió 23 convenios y contratos por un importe de 220.000 euros. Es destacable asimismo su participación en el proceso de gestión de 4 clústeres de investigación y su participación activa en otros 7. La Fundación General Universidad de La Laguna tramitó por su parte 76 contratos de I+D+I por una cuantía de 730.000 euros y ejecutó 43 proyectos en el área de innovación. La memoria académica también da cuenta de la abundante actividad desplegada por el campus atlántico tricontinental, y es que pese a los recortes presupuestarios se están desarrollando varias acciones y avanzando en los programas previstos. Además, se está consiguiendo financiación alternativa en muchos de esos proyectos. Así, en el pasado curso, en el ámbito de la mejora docente, se pusieron en marcha 2 másteres, un encuentro investigador con premios Nobel y la Factoría de Creatividad e Innovación Docente. En el ámbito científico se ha mejorado la actividad en varias infraestructuras singulares y de excelencia científica, como el Observatorio Atlántico del Transporte, el Centro de Investigaciones Medioambientales y Cambio Climático del Atlántico, el Centro de Desarrollo de Instrumentación Científica Avanzada en Astrofísica, Espacio y Áreas Afines, la Plataforma Tricontinental de Enfermedades Tropicales y Salud Pública, o el Centro de Investigaciones Biosanitarias del Atlántico. En cuanto al ámbito de la transformación de los campus, se ha mejorado la sinergia con la ciudad mediante los proyectos de parques tecnológicos y se han acometido mejoras en las comunicaciones. La Universidad de La Laguna también se ha distinguido por una profusa actividad cultural, especialmente relevante a través de la programación estable de nuestro Paraninfo, que hoy nos acoge en esta ceremonia de apertura. De hecho, en este espacio se celebraron el pasado curso académico un total de 81 actuaciones diferentes de teatro y música. Se convocaron asimismo los 11 certámenes anuales de creación artística y literaria de la Universidad de La Laguna, la mayoría de ellos de ámbito internacional, y la Sala de Arte Paraninfo Pablo González Vera acogió 11 exposiciones. Cerramos el resumen de la memoria académica con los brillantes datos aportados por el Gabinete de Análisis y Planificación acerca de la administración electrónica de esta universidad, un proyecto que ha convulsionado las formas de hacer de la administración universitaria y que, sin duda, ha supuesto una clara mejora en relación con los usuarios y en la prestación del servicio público, de un servicio público de calidad. Los datos hablan por sí mismos. En el curso pasado se tramitaron 1.707 solicitudes por sede electrónica. Además, se publicaron 30 nuevos procedimientos, de los cuales 27 se tramitaban de forma telemática. A día de hoy se han subido a la sede cerca de 50 procedimientos, siendo los de mayor uso el de admisión a másteres universitarios, aportación de documentación al proceso de preinscripción y matrícula e instancias en general. Quedan por mencionar muchos otros aspectos de la actividad universitaria, pero permítanme que en aras a la brevedad no lo haga. Quiero en todo caso expresar mi gratitud tanto al personal de la Secretaría General como al del Gabinete de Comunicación, servicios ambos, sin cuya ayuda esta memoria académica no sería posible. In memoriam. Margarillo Senar ponía en boca de un anciano casi moribundo adriano las siguientes palabras: el verdadero lugar de nacimiento es aquel donde por primera vez nos miramos con una mirada inteligente. Mis primeras patrias fueron los libros. Estoy convencido que para muchas generaciones de canarios, esta universidad, sus bibliotecas, seminarios, aulas, ha sido el lugar en que se han visto con la mirada a la que aludía el emperador romano. Para que esta mirada sea más intensa y profunda, es necesario el concurso de nuestro personal. Sin embargo, algunos de nuestros mejores compañeros no estarán con nosotros en el curso que hoy da inicio. Personal docente e investigador. Doña Hilda Varela Ancedes, profesora jubilada del Departamento de Anatomía, Anatomía Patológica e Histiología. Don Luis Miguel de Vera Porcel, profesor titular de Fisiología. Doña Manuela Marrero Rodríguez, catedrática emérita de Paleografía y Premio Canarias de Patrimonio Histórico. Don Eduardo Medina de la Rosa, profesor jubilado del Departamento de Química Inorgánica.
alumnado. Don Abelino Álvarez Pacheco, alumno de segundo de grado en Ingeniería Mecánica. Don Mario Espreáfico Guerrero, alumno de doctorado. Personal de Administración y Servicios. Doña Lilia Plasencia Rodríguez, bibliotecaria de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática. Muchas gracias por su atención y su consideración. A continuación, el doctor don Lorenzo Moreno Ruiz, catedrático de Ingeniería de Sistemas y Automática, dictará la lección inaugural del curso académico 2013-2014 que versará sobre el tema 25 años en la Universidad de La Laguna, una mirada retrospectiva a los aspectos docentes e investigadores. Excelentísimo señor presidente del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Canarias, excelentísimo señor rector magnífico de la Universidad de La Laguna, excelentísimas y ilustrísimas autoridades, miembros de la comunidad universitaria, señoras y señores. Recientemente he cumplido el 25º aniversario de mi estancia en la Universidad de La Laguna. Con tal motivo, aprovecharé esta oportunidad para hacer un recorrido por los temas que me han interesado desde el punto de vista docente e investigador. Mi ya dilatada experiencia universitaria, después de 40 años como profesor, me ha permitido, tal vez por mi espíritu inquieto, abordar muchos de los temas de investigación y también docentes. Aunque esto me ha limitado muy posiblemente como investigador, ya que para esta tarea desviarte un ápice de una línea investigadora te hace perder el paso y no llegar a mayores cotas de profundización, sin embargo, creí oportuno, pensando en el futuro, experimentar en una amplia variedad de temas, con buenos resultados, por cierto, además de que ha sido mucho más divertido. Esto es lo que entendí en su momento, hace 25 años, que era lo más interesante para el grupo de investigación que tenía que crear cuando me incorporé como catedrático a esta Universidad de La Laguna, proveniente de la Universidad Autónoma de Barcelona. Cumplidos estos 25 años, es momento de recapitular sobre lo hecho y lo que queda por hacer, tarea que les corresponde a los miembros de este grupo de profesoras y profesores denominado de Computadoras y Control, con los que he tenido la inmensa suerte de compartir todos estos años. Esta conferencia voy a centrarla sobre los tres temas principales que han sido la base de mi trabajo durante este tiempo: la arquitectura de computadores, la automática y la inteligencia artificial. Este último tema nos ha permitido abordar, además, investigaciones multidisciplinares en los campos de la simulación, la ingeniería biomédica y la educación. Entrando ya en materia, durante muchos años de mi actividad profesional he trabajado en la disciplina de arquitectura de computadores. Esta tarea docente e investigadora me ha permitido trabajar en la tecnología del silicio desde sus inicios hasta casi su término. En efecto, comencé a trabajar en esta tecnología de los circuitos integrados allá por el año 1972 en los laboratorios de la Universidad Complutense de Madrid, donde yo era becario del Consejo Superior de Investigaciones Científicas por aquel entonces. Experimentamos con los circuitos Silvania y Texas Instruments de baja escala de integración con muy pocos transistores por chip. Más adelante, trabajamos en circuitos con mayor densidad de transistores, conocidos como de media escala, los cuales podían contener, por ejemplo, una unidad aritmético-lógica. Contribuimos a desarrollar un minicomputador diseñado a base de estos circuitos y con una memoria principal de memoria de ferritas. En la actualidad, estamos llegando a los límites de integración de la tecnología del silicio. De una parte, el consumo de los más recientes procesadores como el Intel Core i7 con un reloj de 3.3 GHz que llega a alcanzar los 130 vatios, con lo que se ha llegado al límite de enfriamiento por aire. De otro lado, este mismo procesador integra en torno a 700 millones de transistores fabricados con tecnología de 32 nanómetros.
Se ha llegado en 2012 hasta los 22 nanómetros y estamos bordeando el límite de la capacidad de integración, pues nos estamos acercando al tamaño del átomo y comienzan a tener importancia las leyes de la física cuántica, donde el comportamiento de los electrones es probabilístico, por lo que la computación digital tradicional está llegando a su fin. Otras tecnologías, como el grafeno, han permitido a IBM crear transistores que trabajan a 300 GHz, con lo que esta tecnología puede ser la que sustituye al silicio. El grafeno, descubierto en el año 2003, consiste en una lámina de un átomo, de un solo átomo de grosor. Esta resistente, que en palabras del investigador del Instituto de Ciencia de Materiales del Consejo, Francisco Guinea, un gato podría balancearse en una hamaca de grafeno que pesaría menos que uno de sus bigotes. Aunque está todavía en proceso de investigación, existirán muchas aplicaciones con este tipo de material, desde nuevos chips más rápidos que el silicio hasta pantallas táctiles y flexibles. La arquitectura neuromórfica y la computación cuántica pueden ser alternativas, me temo, aún más alejadas en el futuro. La ingeniería neuromórfica trata del diseño de sistemas artificiales de computación que utilizan propiedades físicas, estructuras o representaciones de la información basadas en el sistema nervioso biológico. Esta ingeniería trata de desarrollar sistemas empotrados para resolver problemas específicos que usualmente implican una tarea sensorial motora integrada o una tarea de percepción en tiempo real. El diseño de robots está adquiriendo un interés cada vez más importante, pero a pesar de los avances tecnológicos, los robots actuales no son capaces de realizar alguna tarea de procesamiento sencilla similares a las que realiza cualquier mamífero. Así, el aprendizaje continuo en tiempo real sigue constituyendo un problema. Para obtener habilidades de movimiento similares a las de los animales, la información de percepción y acción de gran número de señales, sensores, motores y señales cognitivas debe ser integrada como un todo. El consorcio multidisciplinar SpaceForce, constituido por físicos, expertos en neurociencia, ingenieros electrónicos e informáticos, investiga los mecanismos de integración de información en el cerebro y su posible implementación en forma de circuitos de robots. La computación cuántica se sumerge en las propiedades de los átomos, donde un computador equivaldría a una máquina de Turing cuántica en la que el alfabeto no serían los bits ordinarios, sino los qubits, que son la unidad mínima de información con dos estados propios. El concepto de qubit es abstracto y no lleva asociado un sistema físico concreto. Cualquier estado cuántico de dos niveles se puede utilizar para representar un qubit: iones, espines nucleares, nanoestructuras semiconductoras, etc. A diferencia de los bits, los qubits no tienen un 1 o un 0, sino que existen como una mezcla de los dos, adquiriendo un valor definido, 1 o 0, cuando se realiza un cálculo, como se explica en el famoso gato de Schrödinger, icono permanente en la mecánica cuántica, que ilustraba, mediante esa paradoja macroscópica, el famoso principio de superposición, en el que tan solo tomaría un valor al realizar una medición. Mientras tanto, el gato estaría a la vez vivo y muerto hasta que se abriera la caja. Se está trabajando en computación cuántica desde hace muchos años y desde hace varios existe en el laboratorio de Los Álamos un internet cuántico en el que se procesa en bits ordinarios mientras la información viaja en qubits. Durante muchos años trabajé en la disciplina de arquitectura de computadores. He impartido docencia sobre la arquitectura clásica, mal llamada de von Neumann, en la que una instrucción no se ejecutaba hasta que no terminaba completamente de ejecutarse la instrucción precedente. En los años 80 del siglo pasado se empezó a utilizar masivamente la segmentación, una técnica que permitía ejecutar varias instrucciones al mismo tiempo, copiando el modelo de fabricación de coches mediante una cadena de montaje. Esta técnica permitía que, aunque una instrucción tardase varios ciclos de reloj en ejecutarse, la frecuencia de la ejecución de las instrucciones fuese de una instrucción por ciclo. Se pensaba por aquellos años que este sería el límite de la máxima frecuencia a conseguir. Como consecuencia de la dinámica de evolución en cuanto a la capacidad de integración y de la enorme competitividad entre las empresas del sector, se comenzó en la década de los 90 a sobrepasar este límite de una instrucción por ciclo con la aparición de los procesadores superescalares, los cuales permitían ya ejecutar varias instrucciones por ciclo de reloj. Posteriormente, la colaboración entre las empresas Intel y Hewlett-Packard dio lugar a una alternativa diferente a los procesadores superescalares que se denominaron computadores de instrucciones explícitamente paralelas. Con la utilización masiva de la tecnología web, se creó la necesidad de diseñar otro tipo de procesador que contemplara el paralelismo a nivel de hilo, es decir, que trozos de programas se ejecutaran concurrentemente.
Esto dio lugar a procesadores que combinaban el paralelismo a nivel de instrucción con el paralelismo a nivel de hilo, lo que dio lugar a las máquinas más evolucionadas en los 5 primeros años del nuevo siglo. Aproximadamente en 2003, con las posibilidades todavía existentes de aumentar la capacidad de integración, reduciendo el voltaje al que trabajan los transistores, los diseñadores consiguieron integrar varios procesadores en la misma oblea de silicio, dando lugar a lo que se ha denominado arquitectura multinúcleo, donde se ha llegado a encapsular cientos de núcleos en las unidades de procesamiento de gráficos. Esta ha sido a grandes rasgos la evolución de la tecnología del silicio en lo referente a la creación de unidades centrales de procesos. Las arquitecturas multiprocesadoras han sufrido también en estos 25 años un enorme avance porque los componentes de la arquitectura, tanto procesadores como redes de interconexión, lo han hecho. En efecto, las redes de interconexión han evolucionado hasta la situación actual en la que tanto para conectar los núcleos de un sistema multinúcleo como externamente para conectar los procesadores multinúcleo se utilizan las conexiones punto a punto a través de buses serie. Hasta aquí la disciplina de arquitectura de computadores. El segundo tema que me interesó y me llevó a su estudio primero y a su docencia e investigación después fue la automática o la ingeniería de control. Empezaremos por definir lo que se entiende por el concepto de sistema. Booth, en el 67, definía sistema como un mecanismo físico tal que su comportamiento externo podía describirse por un adecuado modelo matemático que identificaba todas las características que condicionaban la operación del mecanismo. El modelo matemático resultante se denominó sistema. Según el profesor Arcil de la Universidad de Sevilla, el estudio de los sistemas realizado de forma sustantiva, independientemente de la naturaleza de los elementos que lo compusieran, se articulaba en torno a una disciplina denominada teoría de sistemas a nivel teórico e ingeniería de sistemas a nivel práctico. El control automático, ingeniería del control, es una disciplina que se focaliza en modelizar matemáticamente una gama diversa de sistemas dinámicos y el diseño de controladores que harán que estos sistemas se comporten de una manera deseada. El primer trabajo significativo en control automático fue el regulador centrífugo de Watt para el control de la velocidad de una máquina de vapor en el siglo XVIII. La Segunda Guerra Mundial potenció que se desarrollara una gran variedad de métodos de análisis y síntesis en el dominio de la frecuencia. Eran métodos gráficos y aproximados, pero de una extraordinaria importancia que aún hoy son plenamente vigentes. Hacia 1960, debido a la disponibilidad de las computadoras digitales, fue posible el análisis en el dominio del tiempo de los sistemas complejos. La etapa entre el 60 y el 80 fue muy fructífera para el control, pues se investigaron temas tan importantes como el control óptimo y el control adaptativo, tanto para sistemas deterministas como estocásticos. A partir de los años 80 se investigaron temas como el control robusto y el control H infinito con plena vigencia en la actualidad. Me gustaría aquí citar nuestra experiencia en investigación en estos temas de control multivariable y que constituyó nuestra modesta aportación a la tecnología del Gran Telescopio de Canarias, conocido como Gran TECAN, actualmente en pleno funcionamiento en el Roque de los Muchachos, en la isla de La Palma. A través de un proyecto de colaboración, en el año 1997 comenzamos a trabajar en el control del espejo primario del telescopio. Este espejo, de 10 metros de diámetro, está segmentado por su gran tamaño en 36 piezas hexagonales. El espejo primario es en sí mismo un sistema multivariable de gran escala, constituido por 108 actuadores, 3 por segmento, que mueven estos, y 168 sensores que miden la distancia relativa entre segmentos adyacentes, además de la estructura que soporta el espejo. Todo ello se encuentra sometido a perturbaciones tales como vibraciones mecánicas, vientos, simplificaciones en el modelo dinámico, etc. La dinámica fue modelada en el espacio de estados. Mediante un cambio de variable de estado se consiguió desacoplar este sistema, enormemente multivariable y fuertemente acoplado, en sistemas de una única entrada y una única salida. A continuación, se diseñó un controlador proporcional integral, comprobando a posteriori el rechazo al ruido. Más adelante, se diseñó un controlador robusto partiendo de unos requerimientos de rechazo al ruido y robustez frente al modelo nominal de la planta, con unas holguras que permitieran evitar las inexactitudes del modelo creado. Y esta fue nuestra pequeña aportación en este magno proyecto de construcción del Gran Telescopio de Canarias. Hasta aquí nuestra reseña de la automática. El tercer tema, la inteligencia artificial, ha tenido una importancia capital en nuestras investigaciones y nuestra docencia. Y nos ha permitido abordar y dar solución a problemas planteados en los campos de la simulación, la ingeniería biomédica y la educación.
La inteligencia artificial tiene dos ramas de conocimiento claramente diferenciadas, la rama simbólica y el conexionismo. Esta última rama, el conexionismo, toma como modelo el cerebro humano, donde el procesamiento de la información se realiza a través de células denominadas neuronas, conectadas entre sí y donde el acto de pensar no se realiza en cada neurona, sino en toda la estructura de la red neuronal. Los pioneros en esta rama de la inteligencia artificial fueron Pascal y Tippett, neurofisiólogo y matemático respectivamente, que iniciaron el estudio en los años 40 del siglo pasado. Ellos crearon unos modelos inicialmente de neuronas artificiales. Rosenblatt introdujo el perceptrón en el año 57, el cual era un modelo de red neuronal compuesto por una salida dada por la suma de múltiples entradas ponderadas utilizando un modelo de aprendizaje propuesto anteriormente por Hebb. Las limitaciones de este modelo, estudiadas con profundidad por Mishkin y Paper en el año 69, provocaron el declive del conexionismo en los años 70 a favor de la otra rama, la simbólica. Sin embargo, el impulso definitivo al conexionismo se dio en 1986 con Rummelhart y otros investigadores conocidos como el grupo PDP, los cuales construyeron un algoritmo genérico de entrenamiento de perceptrones multicapa. A partir de entonces, las aplicaciones de las redes neuronales estáticas en clasificación en el campo del reconocimiento de patrones y las redes neuronales dinámicas en aplicaciones relacionadas con la identificación de sistemas dinámicos han sido constantes. Las redes neuronales estáticas las utilizamos nosotros en 1996 en la clasificación para la determinación de la maduración cerebral mediante la utilización de señales electroencefalográficas y potenciales evocados. Antes de comenzar con la rama simbólica de la inteligencia artificial, me gustaría indicar una forma de trabajar que ha sido muy importante para nosotros. Es conocido que la multidisciplinaridad entre diferentes ramas del saber, integrando teorías y métodos, reconociendo la propia limitación de los conocimientos por separado, permite crear una masa crítica imprescindible para abordar problemas complejos que requieren un estudio integrado. Siempre he creído que alguna vez en los universitarios nos comportamos con respecto a nuestros conocimientos, como compartimentos estancos, y ello nos impide tener acceso a proyectos investigadores más ambiciosos y más competitivos. Pues bien, en esta línea de multidisciplinaridad hemos intentado movernos y nos ha dado la posibilidad de trabajar en proyectos muy enriquecedores. La multidisciplinaridad nos permitió experimentar en una nueva línea de investigación como fue la simulación, con la que nos implicamos en temas tan complejos como la gestión hospitalaria. Otra línea de investigación multidisciplinar en la que estamos trabajando es la denominada ingeniería biomédica. Finalmente, la aplicación de las nuevas tecnologías en la educación es la línea multidisciplinar más reciente que hemos abordado. En todas las áreas multidisciplinares mencionadas ha sido aplicada la rama de la inteligencia artificial conocida como simbólica. La contribución inicial histórica más importante en esta rama de la inteligencia artificial fue la de Newell y Simon en la década de los 50, en la que desarrollaron un programa capaz de demostrar teoremas. En estos años surgieron otras experiencias, como la aplicación al juego del ajedrez, la definición del lenguaje LIPS, etc. Sin embargo, todos estos programas iniciales de aplicación de técnicas de búsqueda heurística eran problemas muy acotados y, en general, tenían un mal comportamiento en problemas reales debido a la explosión combinatoria. Cabe reseñar aquí la primera tesis doctoral que se leyó en nuestro grupo en 1991, en la que se aplicaron técnicas heurísticas para la reducción de la complejidad computacional, espacio-temporal, de la programación dinámica, tanto en procesos deterministas como estocásticos, y que posteriormente, en 1995, se complementó con estrategias basadas en redes neuronales para sistemas continuos no lineales. Continuando con la evolución histórica de la rama simbólica de la inteligencia artificial, entre los fracasados primeros intentos debido a su mala generalización a problemas reales, forzaron a los investigadores a cambiar el enfoque inicial por otro basado en el conocimiento. Los representantes de esta nueva tendencia de los años 80 fueron los sistemas expertos, los cuales implementaban simples estructuras de conocimiento. Con este enfoque se abordaron problemas en los que se hizo necesario emplear razonamiento impreciso o probabilístico, por lo que se desarrollaron extensiones a la lógica clásica. Un ejemplo de sistema basado en el conocimiento lo constituye la metodología creada por nosotros en 1999 para la ayuda a la toma de decisiones en la gestión hospitalaria. La metodología utilizada nos permite obtener una representación estructurada del conocimiento en cuatro fases. La toma de decisiones en la primera fase monitoriza el estado del sistema detectando los valores erróneos de las variables implicadas en el comportamiento de la organización.
La segunda fase diagnostica, identificando los posibles problemas. La tercera fase predice las posibles soluciones a los problemas detectados. Esta tarea se realiza a través de un programa de simulación donde se modela la dinámica del hospital. En nuestro caso, el Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria. La cuarta fase consiste en el diseño de una solución en el espacio de estado de las posibles soluciones, donde las ramas en este árbol de búsqueda son podadas a través de la aplicación de funciones heurísticas. La cooperación entre la simulación y la inteligencia artificial nos ha dado respuesta a la toma de decisiones para la gestión de un sistema tan complejo como es un hospital, compuesto de varias unidades especializadas y donde los pacientes se distribuyen entre los diferentes departamentos de acuerdo con su patología. Los autómatas borrosos, para el análisis de señales con contenido simbólico, han constituido la rama elegida para emular el comportamiento de un experto neurofisiólogo, el cual es capaz de analizar el estado de un paciente examinando conjuntamente la forma de todos los canales del electroencefalograma. Este trabajo se realizó en 2001 en colaboración con investigadores del Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria. Por otra parte, los algoritmos genéticos, como métodos evolutivos de búsqueda, se aplicaron en 2003 al reconocimiento de patrones en imágenes de citologías médicas. Los sistemas de diagnóstico basados en el análisis de imágenes digitales pueden permitir un diagnóstico aproximado sin necesidades invasivas. La citología es uno de estos métodos. El objetivo fue clasificar correctamente núcleos de células sanas y núcleos de células patológicas en imágenes digitalizadas de citologías. Un equipo de investigadores del Hospital Universitario de Canarias nos cedió las imágenes y nos proporcionó asesoramiento y ayuda en la clasificación. Como ya he indicado anteriormente, un capítulo aparte en la multidisciplinaridad lo constituye la implicación de nuestro grupo en temas relacionados con la educación. Parece obvia esta implicación, dado que, por estar en una universidad, estamos realizando, además de una labor investigadora, una labor docente. Pero, además, nuestra universidad es una universidad pública y eso nos compromete aún más con la sociedad que nos rodea, por lo que estamos obligados a realizar también una labor de tipo social como parte de nuestro trabajo universitario. En este sentido, estoy muy involucrado con el mundo de la discapacidad. Hemos dedicado una parte de nuestra investigación aportando nuestro grano de arena a la aplicación de las nuevas tecnologías a la educación, con especial dedicación al mundo de la discapacidad, trabajando de forma multidisciplinar con el área de conocimiento didáctica de las matemáticas de la Universidad de La Laguna, con investigadores de la Facultad de Matemáticas de la Universidad Luterana de Brasil y con la Asociación Down Tenerife, conocida desde hace muchos años como Asociación Tinerfeña de Trisómico 21. Las tecnologías de la información y las comunicaciones, las TIC, se constituyen como un instrumento importante en la educación, posibilitando al profesor la creación de situaciones de aprendizaje donde el alumno pueda pensar, crear, comunicar e intervenir, siendo sujeto activo en este proceso. Dentro de este contexto, el uso de las TIC en el medio escolar de enseñanza primaria y secundaria se torna en un importante instrumento de apoyo. Hay estudiantes que requieren una ayuda permanente y también otros que solo presentan dificultades temporales de aprendizaje. Entre los primeros nos encontramos con los niños y niñas con síndrome de Down. En el año 2000 dimos los primeros pasos que se centraron en la realización de una interfaz multimedia en la que los contenidos educacionales se adaptaban a las características individuales y a las preferencias de los chicos. La interacción con los estudiantes era realizada a través de diferentes tipos de actividades: motivación, explicación del profesor, evaluación y refuerzo. Una importante fuente de estímulo fue la inclusión de agentes animados, lo que ha sido una constante en todas las herramientas informáticas realizadas posteriormente. En las situaciones en que los chicos presentan dificultades temporales, un proyecto interesante fue el denominado SICOLE, que fue realizado en el año 2002 conjuntamente con profesores de la Facultad de Psicología de nuestra universidad para el diagnóstico y tratamiento de la dislexia. En este caso, se diseñó una herramienta informática consistente inicialmente en un proceso de evaluación donde se clasificaba al estudiante en uno de los tres tipos de categorías existentes. A través de la presentación de palabras y pseudopalabras en pantalla, el estudiante tenía que pronunciarlas y mediante técnicas de procesamiento de voz se calculaba un conjunto de parámetros. Una vez identificado el tipo de dislexia, se comenzaba un proceso de evaluación para determinar las deficiencias que eran la causa del bajo rendimiento en la lectura. El siguiente paso consistía en el módulo de tratamiento, en el que se presentaban una serie de ejercicios mediante atractivos juegos multimedia. La declaración del año 2000 como año de las matemáticas
trajo la reflexión de cómo poner al alcance de todo el alumnado, incluidos los alumnos discapacitados, las matemáticas. En los diferentes niveles de nuestro sistema educativo obligatorio aparecen las matemáticas en la formación del alumnado con discapacidades como una forma de conocimiento que les permita acceder al entorno, al desarrollo del razonamiento lógico, a la maduración personal y a la integración en el mundo sociocultural. Son muchas las ventajas que se han descrito sobre la utilización del ordenador con este grupo de personas. Un software matemático para niños y jóvenes con síndrome de Down debe tener en cuenta las características cognitivas de estos, aprovechando los puntos fuertes de su perfil de aprendizaje. Por ello, debe contener actividades relacionadas con las experiencias de su entorno, que a su vez sean motivantes o cercanas a ellos. Debe tener en cuenta sus deficiencias léxicas, ya que estos alumnos suelen tener dificultades para captar los diferentes significados de las cosas e incorporarlos a sus expresiones. Debe poseer un amplio número de actividades, porque tienden a refugiarse en conductas repetitivas y automatismos de conducta que les proporcionan confianza. Nuestro objetivo fue la creación de un tutorial inteligente, elaborado inicialmente como herramienta para el refuerzo de los primeros conceptos numéricos y la operación de suma para alumnos con síndrome de Down. La ventaja principal de un sistema tutorial inteligente frente a los tutoriales tradicionales es su carácter más flexible, tanto en el tratamiento del dominio de enseñanza como en la adaptación al alumno, y ello es posible por la aplicación de la inteligencia artificial. El primer tutorial inteligente creado utilizando lógica borrosa en el planificador instruccional fue concebido como ayuda al aprendizaje del concepto de número y las operaciones aritméticas de suma. El tutorial diseñado incorporaba como aspectos motivacionales los agentes pedagógicos escogidos en función de la edad cognitiva y madurativa del alumno y la personalidad, distinguiendo entre tres tipos diferentes de alumnos. La primera versión del tutorial se terminó en 2005 y ha ido adaptándose a los cambios necesarios producidos por el paso del tiempo y a la evolución de la tecnología, pasando de ser una aplicación de escritorio a una aplicación web multiplataforma en la actualidad. Asimismo, se han ido adaptando los diferentes ejercicios a las necesidades educativas de los chicos con síndrome de Down. En 2006, se creó un sistema automático de errores en operaciones aritméticas utilizando técnicas de minería de datos para la generación de ayudas adaptadas para este colectivo de síndrome de Down. Nuestra incursión en el ámbito educativo no se ha restringido al mundo de la discapacidad y a la enseñanza primaria, sino que también la hemos extendido al ámbito universitario. En la enseñanza universitaria, el Espacio Europeo de Educación Superior ha supuesto un gran reto a la comunidad universitaria española y ha exigido al profesorado universitario revisar su forma de impartir docencia, introduciendo nuevas innovadoras metodologías docentes. La metodología de enseñanza semipresencial es el enfoque que se está aplicando con más éxito, ya que permite el aprendizaje colaborativo, mejora la participación activa y la flexibilidad de dedicación de los alumnos a la materia de aprendizaje en función de sus necesidades. El aprendizaje realizado por nosotros en estos últimos años en el dominio educativo nos ha permitido crear en el ámbito universitario una metodología basada en el constructivismo y el aprendizaje colaborativo. Esta metodología combina procedimientos teóricos y prácticos. Fue inicialmente planteada en 2007 y utilizada en la asignatura de Arquitectura de Computadores de la Ingeniería de Informática y estaba basada en dos herramientas informáticas, Moodle y un simulador para arquitecturas paralelas a nivel de instrucción. Moodle es un sistema de gestión de cursos que ayuda a los profesores a crear comunidades de aprendizaje online, mientras que un simulador es una herramienta que es una abstracción simplificada de la realidad y que facilita al alumno la comprensión de un problema complejo. El constructivismo propone dar más importancia a los conceptos, a los contextos de aprendizaje como alternativa a la memorización, de modo que el conocimiento sea una auténtica construcción operada por la persona que aprende, permitiendo realizar actividades más próximas al mundo real. Además, en el aprendizaje colaborativo, los estudiantes trabajan en grupo, ayudándose unos a otros, reforzando la componente social de la educación. Para completar las herramientas necesarias en la metodología educativa actual que proponemos, hemos diseñado en 2009 una herramienta informática denominada SIENA, cuyas siglas significan Sistema Integrado de Enseñanza-Aprendizaje, que facilita el aprendizaje autónomo y la autoevaluación. Esta herramienta SIENA utiliza los mapas conceptuales y los test adaptativos basados en redes bayesianas. Además, en este año 2013, hemos añadido a la herramienta la opción de realizar tests online síncronos
incorporando un chat, lo que posibilita el trabajo colaborativo entre miembros de un mismo grupo, objetivando a través de los mensajes la información que dispone el profesor sobre el conocimiento de los alumnos en un tema concreto. Un mapa conceptual es una técnica utilizada para la representación gráfica del conocimiento, el cual consiste en una red de nodos conectados por enlaces. En la red, los nodos representan los conceptos y los enlaces los relacionan. En nuestro caso, los nodos son los temas de una asignatura, mientras que la relación, en nuestro caso, es exclusivamente de conocimiento. Si los nodos están relacionados a través de un enlace, ello indica que para poder acceder al nodo siguiente, previamente se tienen que conocer los contenidos del nodo del que se proviene. El test adaptativo incorporado a la herramienta Siena está basado en una red bayesiana. Entre los nodos del mapa conceptual y las preguntas de lecciones múltiples a realizar en el test, existe una relación de tipo bayesiano. En un nodo dado y para una pregunta seleccionada, se estima el conocimiento a posteriori del alumno mediante la fórmula de Bayes, que es muy conocida en estadística para las probabilidades condicionales. La ventaja de un test adaptativo es que el sistema se acomoda al conocimiento del alumno, ya que la siguiente pregunta se elige entre las restantes preguntas no utilizadas, satisfaciendo una función de éxito, de acuerdo con la respuesta verdadera o falsa que se haya dado a la pregunta anterior. En la asignatura de arquitectura de computadores que imparto desde hace muchos años, su mapa conceptual consta de 15 nodos. En colaboración con los alumnos del quinto curso de la licenciatura, o de la ingeniería superior, mejor dicho, alumnos ya con una madurez importante y durante 3 años académicos, hemos elaborado conjuntamente para los temas de la asignatura un total de 1.500 preguntas clasificadas en grados de dificultad. Con las herramientas mencionadas, Moodle, Siena y un simulador para trabajar con los procesadores con paralelismo a nivel de instrucción, objeto final de la asignatura, estamos en condiciones de detallar la metodología propuesta. Esta consta de varias fases. Una fase de preparación constituida por las clases teóricas y de problemas, creación de equipos de trabajo, presentación del simulador y estructuración del esquema de trabajo en la plataforma Moodle. La segunda fase es la correspondiente a la experimentación. En ella utilizamos el simulador en la resolución de problemas. Utilizamos la plataforma Moodle creando foros y wikis donde se plantean los comentarios individuales, grupales e intergrupales y se suben a los wikis los trabajos realizados. La tercera fase es la de presentación y demostración, en la que los alumnos realizan las presentaciones orales individuales, así como los trabajos hechos en grupo y las colaboraciones intergrupales. Finalmente, la cuarta fase es la evaluadora, donde el profesor analiza los test realizados en Siena, en cada uno de los temas de la asignatura, analiza igualmente los registros almacenados en Moodle, se evalúan las presentaciones tanto orales como escritas, así como las tutorías académicas. Con esto ponemos punto final a esta posición retrospectiva. A modo de conclusión, diría que tras 25 años de una intensa dedicación es buen momento para hacer balance. Sin duda, durante estos años habré cometido muchos errores, pues aunque se haya acertado con una investigación, en un momento determinado se comienza otra partiendo de cero. Sin embargo, me considero lo suficientemente satisfecho como para decir que si volviera a empezar haría casi lo mismo. He tenido durante estos años la libertad y responsabilidad de participar en la selección de los profesores del grupo de computadores de control. Tengo que decir que en la selección nos ha movido siempre y de modo exclusivo la calidad. Las materias que hemos impartido y los temas de investigación que hemos abordado en el grupo de computadores y control durante estos años se embarcan directamente en la arquitectura de computadores, el control, la robótica, la simulación, la ingeniería biomédica y finalmente la educación. La inteligencia artificial y sus dos vertientes, conexionista y simbólica, ha sido una herramienta básica para nosotros, tanto en la identificación y en la generación de estrategias de control, la clasificación, el reconocimiento de patrones, la simulación y el razonamiento aproximado. Siempre hemos creído en la multidisciplinaridad como una forma de abordar problemas complejos que requieran la colaboración de diferentes tipos de conocimientos para su resolución, como ejemplos significativos, la ingeniería biomédica, la simulación y la educación. Estoy seguro de que el futuro de las investigaciones del Grupo de Computadores y Control estará plagada de éxitos, si lo permite esta profunda crisis que amenaza con destruirlo todo, aunque confío en que no vaya a durar eternamente. He dado durante estos años lo mejor de mí mismo y he recibido de esta universidad y de Tenerife tantas cosas a nivel familiar y profesional, tantas cosas que agradecer, que si tuviera que resumir me quedaría con dos fundamentales. Los dos maravillosos nietos canarios que tengo y, a nivel profesional, la libertad que he tenido sin cortapisas de ningún tipo para realizar mi trabajo. Actualmente, en la universidad se ha cambiado de paradigma.
El escritor dominicano, afincado en Estados Unidos, Jurot Díaz, profesor de escritura creativa en la Universidad de Siracusa y en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, en una entrevista reciente afirmaba que la universidad como institución ha dejado atrás los valores de la educación para sustituirlos por un modelo de negocios. A pesar de que la crisis actual trata de ensuciar y mercantilizarlo todo, esperemos que la componente educativa y social de la universidad sean referencias básicas que nunca se pierdan, independientemente de que una educación para emprender sea también una labor que tenemos que abordar sin demora. Nada más. Muchas gracias por la atención que me han dispensado. El señor secretario general de la Universidad procederá al llamamiento de los nuevos doctores para la imposición de birrete por el señor rector magnífico de la Universidad, en presencia de sus respectivos padrinos. Doña María Luz Ruiz Murillo. Doña María Asunción Cívicos Juárez. Juan Carlos Ramos Martín. Don José Ángel Medina González.
Doña Carmen Padilla Torres. Doña Isabel Alonso Rodríguez. Doña Matilde Candelaria Díaz Hernández. Doña Alia Inés Pérez Hueve. Don Alejandro Velázquez Dorta. Doña Aurora Villalba Muñoz. Don Alberto Javier Báez García. Doña Karin Nancy Rodríguez Enríquez.
Doña Rosana Abreu Rodríguez. Doña Noelia García Hernández. Doña Gara Luis González. Don Carlos Rodríguez Rocha. Doña Jessica González Lugo. Doña Eva Dorta Pérez. Don Jonás Armas Núñez.
Don Francisco Javier Castro Molina. Don Juan Israel García Cruz. Don Antonio Vicente Herrera Herrera. Doña Idaira Hueso Falcón. Doña Jessica López Darias. Don Fernando José Betancourt Reyes. Don José Miguel González Reyes. Señoras y señores doctores,
Como rector de la Universidad de La Laguna, os admito al claustro con todos los derechos, inmunidades y privilegios inherentes a los demás doctores. Y en señal de la paz, benevolencia y amistad con que siempre habréis de ejercer vuestro ministerio, os abrazo con la mayor cordialidad en el nombre de todos los doctores de este claustro aquí presentes. Y os ofrezco una interpretación musical a cargo del trío Medvedki. Señor presidente del Gobierno de Canarias, señor consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad, rector magnífico de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, señor presidente del Consejo Social, señor secretario general de la Universidad de La Laguna y miembros del Consejo de Dirección, señor presidente del Parlamento de Canarias, señora delegada del Gobierno, señor alcalde de San Cristóbal de La Laguna, señor presidente del Cabildo Insular de Tenerife, general don José Alberto Ruiz de Oca, en representación del Mando de Canarias, consejeros del Gobierno de Presidencia, Justicia e Igualdad y de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial, vicepresidentes del Parlamento, señor presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, señores senadores, señor subdelegado del Gobierno, excelentísimo y reverendísimo señor obispo, señor alcalde de Adeje, viceconsejeros del Gobierno, miembros del Parlamento, consejeros del Cabildo, señores directores generales, con un saludo muy especial al director general de Universidades, al de la Agencia Canaria de Innovación y Sociedad de la Información y a la directora del Servicio Canario de Salud, señor secretario del Consejo Económico y Social, presidentes y decanos de los colegios profesionales de enfermería, dentistas, agentes de la propiedad inmobiliaria, graduados sociales, Psicología de Las Palmas de Gran Canaria, titulados mercantiles y empresariales de Santa Cruz de Tenerife, cuerpo consular de la República Eslovaca y Portugal, presidente y patronos de Fundeul, Asociación de Antiguos Alumnos, directora general de la Fundación Caja Canarias, director gerente de la Fundación General de la Universidad de La Laguna, subdirector general de Radio ECA, representantes de la ONCE, queridos y magníficos rectores y rectora de la Universidad de La Laguna, querido director del IAC, queridos vicerrectores de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, queridos decanos y directores del centro, querido profesor Lorenzo Moreno, dignísimas autoridades civiles, militares y religiosas que nos acompañan, queridos miembros de la comunidad universitaria, amigos, señoras y señores. Gracias, querido profesor Moreno, por tu magnífica conferencia en la que nos has brindado, a través de tu mirada histórica, una crónica académica de la vivencia de un comprometido universitario en el contexto de su disciplina. Compromiso, que quiero reconocer públicamente, no se ha limitado a su ámbito disciplinar, sino que generosamente ha compartido sus habilidades y buen hacer, ayudando a gestionar para toda la comunidad universitaria un área tan importante como la investigación y la transferencia desde su condición de vicerrector en el mandato anterior. Efectivamente, como bien has ejemplificado, para quienes nos dedicamos a la enseñanza, todo inicio del curso es un momento propicio para pensar en claves temporales. Retrospectivamente, evaluando y extrayendo conclusiones para la mejora, y prospectivamente, levantando la mirada hacia el horizonte y arrastrando el futuro hacia el hoy a través de actos de planificación. Doble mirada que converge en el presente, porque la realidad se construye en el día a día, paso a paso desde la actividad cotidiana. La vida se vive en la acción, por lo tanto, el gran reto, y en particular para los universitarios, es pasar de la teoría a la práctica, porque, como dijo Alfred Adler, es más fácil luchar por nuestros principios que vivir de acuerdo con ellos. Nos encontramos en un hoy tremendamente afectado por el contexto de crisis socioeconómica que nos embarga y bloquea el presente, como si se tratase de una neblina espesa y permanente que hace invisible el adelante, inmovilizándonos e incapacitándonos para avanzar. Creo que ha llegado el momento de empezar a disipar esta niebla depresiva que nos encadena a la actualidad de los mercados y a los intereses espurios de sus mercaderes, alzando un basta ya a través de acciones de superación que nos trasciendan del momento y nos sitúen en un estadio evolutivo superior. Porque, asumámoslo, somos responsables de nuestras conductas
tanto en la acción como en la pasividad. Tomar las riendas de lo que debe ser la universidad es tarea de todos, pero fundamentalmente de los universitarios, porque somos quienes constituimos esta universidad, quienes una vez definido el proyecto deberemos realizar el trayecto. Pero hay que advertir que en el nuevo contexto histórico que estamos viviendo, la reforma universitaria no debería consistir en un cambio epidérmico de aspectos puntuales disfuncionales de nuestras universidades, sino que creo necesario tener un debate amplio, riguroso y profundo sobre lo que significa la universidad en los nuevos tiempos que estamos viviendo. Porque, como nos decía Ortega y Gasset en 1939, la reforma universitaria no puede reducirse a la corrección de los abusos, sino a la creación de nuevos usos. Sus palabras creo que son clarificadoras. Todo movimiento de reforma reducido a corregir los chabacanos abusos que se cometen en nuestra universidad llevará indefectiblemente a una reforma también chabacana. El denominado Plan Bolonia no supuso un debate sobre el qué y el para qué de la universidad, porque posiblemente en el momento de su implantación fue prioritario centrarse en el cómo, pero creo que ha llegado el momento de revisar lo andado y plantear valientemente la refundación de la universidad ante un tiempo radicalmente nuevo. Como se hizo cuando se fundó la universidad que hoy conocemos a partir del debate que tuvo lugar en Alemania a comienzos del siglo XIX entre los grandes filósofos del idealismo alemán, Schelling, Fichte, Schleiermacher y Hegel, con motivo del motivo de la creación de una nueva universidad en Berlín. En aquellos años, la universidad era un problema social y político importante, ya que la invasión francesa había impuesto a Prusia el abandono de la Universidad Real de Halle y se hizo necesaria constituir otra universidad en territorios no sometidos a la ocupación. El ministro Carl Friedrich von Weizsäcker se dirigió a diversos representantes del mundo cultural para pedirles su opinión sobre cómo organizar la universidad y encargó a von Humboldt que pusiera en marcha la Universidad Berlinesa, quien optó por las propuestas liberales de Schleiermacher, que evitaban el sometimiento al Estado y que apostaba por la autonomía, tanto en la investigación como en la enseñanza. Cuestión esta que ha llegado hasta nuestros días como dos principios fundamentales de la universidad, tal y como la conocemos hoy: la libertad de cátedra y la autonomía universitaria. Precisamente, los dos núcleos centrales del debate de la denominada adenda de los dos miembros juristas de la comisión que elaboró el polémico informe de expertos encargado por el actual ministro de Educación y Cultura, don José Ignacio Wert. Tal y como plantea el profesor López Calera, si realmente queremos abordar el reto de dar una respuesta alternativa a la crisis sistémica en la que estamos inmersos, debemos ponernos a hablar democráticamente sobre el concepto de universidad y sus fines trascendentales, con una visión de futuro que trascienda de las exigencias inmediatas de economicismo y que nos aporte un modelo de universidad y sociedad estrechamente vinculadas. Asumo como universitario la parte de responsabilidad por el alejamiento de los intereses sociales que en épocas anteriores caracterizó la universidad y que ha provocado que la reforma planteada esté saturada de pragmatismo y funcionalismo. Pero limitar exclusivamente lo que la universidad debe ser a las exigencias del desarrollo económico y al progreso tecnológico y traducirlo en claves de estrategias de productividad y rentabilidad nos llevará a reproducir el mismo sistema enfermo que estamos sufriendo, alejándonos de la vocación sanadora que la universidad debe y puede cumplir. Es indiscutible, y más en un contexto de limitaciones económicas, que como organización nos debemos a los criterios de eficacia y eficiencia, y por tanto el esfuerzo por alcanzar nuestros objetivos formativos, investigadores y de transferencia debe posibilitar la productividad, la rentabilidad y la sostenibilidad, pero sin perder de vista valores más trascendentes que el mero bienestar material, como son el desarrollo humano y la promoción de la verdad. Toca, por tanto, reinventar la universidad, reinventándonos juntos los universitarios y la sociedad a la que nos debemos, desde una reflexión serena, aunque no necesariamente larga, profunda, aunque no necesariamente laboriosa, contrastada y sí necesariamente consensuada, sobre el sentido y los objetivos de la cultura y la ciencia en su más alto nivel, y más allá de los intereses inmediatos de la economía, los mercados y los intereses partidistas que tanto daño nos han hecho. Refundar la universidad desde un esfuerzo innovador que integre convenientemente una nueva concepción con la más genuina tradición universitaria,
una síntesis creativa de pasado y futuro para construir el mejor presente. En esa línea he querido rescatar un texto de especial relevancia para el pensamiento universitario, como es la publicación de don José Ortega y Gasset, Misión de la Universidad, que en 1930 aborda aspectos nucleares que debieran tenerse en cuenta a la hora de plantear el necesario debate sobre la universidad que queremos. Coincido plenamente con este sabio español cuando anuncia que la raíz de la reforma universitaria está en acertar plenamente con su misión. Todo cambio, adobo, retoque de esta nuestra casa, que no parta de haber revisado previamente con enérgica claridad, con decisión y veracidad el problema de su misión, serán penas de amor perdidas. Para Ortega, la finalidad de la universidad es doble: la enseñanza de las profesiones intelectuales y la investigación científica, y la preparación de futuros investigadores. La enseñanza superior consiste, pues, en profesionalismo e investigación, según Ortega. Respecto a la primera función, matiza convenientemente sobre el necesario equilibrio entre la enseñanza práctica de las profesiones y la formación humanista y formativa integral. Sus palabras a este respecto son muy sugerentes. Se abren comillas. La sociedad necesita buenos profesionales, jueces, médicos, ingenieros, y por eso está ahí la universidad con su enseñanza profesional. Pero necesita antes que eso y más que eso asegurar la capacidad en otro género de profesión, la de mandar. En toda sociedad manda alguien, grupo o clase, pocos o muchos. Y por mandar no entiendo tanto el ejercicio jurídico de una autoridad como la presión e influjo difuso sobre el cuerpo social. Por eso es ineludible crear de nuevo en la universidad la enseñanza de la cultura o sistema de las ideas vivas que el tiempo posee. Esa es la tarea universitaria radical. Eso tiene que ser, antes y más que ninguna otra cosa, la universidad. Cierro comillas. Hemos de reconocer que se ha asumido una concepción pragmática de la universidad de acuerdo con las necesidades y demandas del mercado y también del desarrollo científico y tecnológico de la sociedad global, en clave de mejorar la competitividad internacional. El hecho de convertir nuestras escuelas y facultades en centros de formación de buenos profesionales no es malo. Lo cuestionable es que se les quiera reducir solo a eso. Respecto a la segunda misión, la investigación, el posicionamiento de Ortega, a pesar de situarse en el siglo pasado, es de plena actualidad. Y decía, si la cultura y las profesiones quedaran aisladas en la universidad, sin contacto con la incesante fermentación de la ciencia, de la investigación, se anquilosarían muy pronto en sarmentoso escolasticismo. Conste, pues, la universidad es distinta, pero inseparable de la ciencia. ¿Y quién debe asumir el reto de encabezar, en el doble sentido de ponerle cabeza y liderar, la necesaria refundación de la universidad? No tengo alguna duda. El profesorado es la piedra angular de la reforma de cualquier sistema educativo. Sin desdeñar a los demás miembros de la comunidad universitaria y a las instituciones sociales, lo que es evidente es que todo proceso de mejora organizacional debe ser liderado por quien tendrá que aplicarlo. Estamos muy lejos de la descripción de Unamuno, que a finales del siglo XIX definía la universidad como, decía, el centro docente en el que nos reunimos al azar unos cuantos funcionarios que vamos a despachar el expediente diario de nuestra lección. Antes de entrar en clase se echa un cigarrillo, charlando del suceso del día durante el cuarto de hora de la cortesía que llaman. Luego entra en clase, se endilga la lección y ya es domingo para el resto del día, como dice uno del oficio. Cierro comillas. Y estamos lejos, no solo porque ya no se fuma en los recintos universitarios, sino fundamentalmente porque me consta que la casi totalidad de nuestra plantilla de profesorado asume su compromiso docente mucho más allá de la mera recitación del programa. Aunque puedan existir malos profesores, la excepcionalidad no merece ser tenida en cuenta para dejar de valor a la generalidad. A mi juicio, el buen profesor implica a la vez y de manera indisociable ser un buen docente y un buen investigador. Creo equivocado el discurso que difunde la idea de que las personas que son buenas investigadoras no son buenas docentes, como tampoco me parece acertado mantener que los buenos docentes se encuentran entre aquellos que no tienen investigaciones de calidad ni publicaciones de impacto. Como también discuto la pretendida bondad de enarbolar discursos demagógicos en contra de los excesos de la burocracia docente y a favor de la actividad investigadora, porque nos puede llevar a escenarios bastante pantanosos. La puesta en valor de la docencia constituye un reto para las universidades. En este sentido, las universidades europeas han sido listadas recientemente
por el High Group on Modernization of Higher Education, dependiente de la Comisión Europea, a implantar un conjunto de recomendaciones. Este grupo enfatiza que las instituciones europeas de educación superior adolecen de una insuficiente énfasis en la docencia y en su calidad, y la necesidad de equilibrar su consideración con respecto a la investigación. De acuerdo al contenido de su informe, la calidad de los programas formativos constituye un requisito para que las universidades sean competitivas en el espacio europeo de educación superior, ya que son los estudiantes su principal grupo de interés. Se evidencia que la atención a la docencia y a la calidad de nuestros programas formativos se ha convertido en una prioridad. Sin embargo, permítanme el cuestionamiento. ¿Por qué nos resistimos a denunciar casos manifiestos de incompetencia docente? O mejor, planteándolo en positivo, ¿por qué no discriminar en función del nivel de la calidad de la docencia que se desarrolla? Sé que lo que voy a decir no es un discurso sindicalmente correcto, pero como dice Chomsky, la obligación de todo intelectual y de toda persona decente es buscar la verdad y enunciarla en voz alta. Los quinquenios que reconocen los méritos docentes en periodos de 5 años no tienen un carácter automático, como sí ocurre con los trienios, por lo que para ser otorgados deben ser solicitados y por ende valorados. Proceso de evaluación que varía en función de la universidad y que en nuestro caso se limita a la ausencia de informes negativos. Pero hemos de ser coherentes. Este reconocimiento tiene un carácter de incentivo y como tal no fueron pensados para todos, ya que la aplicación de un criterio de igualdad retributiva constituye una perversión que limita la consecución de objetivos básicos de calidad referidos a la docencia, que en absoluto pueden consistir en ir a clase y dictar la lección, como cuestionaba Unamuno. Por tanto, un sistema retributivo justo no puede considerar de la misma forma a que se comporta de forma diferente, por lo que hay que establecer mecanismos para reconocer los méritos de la actividad docente desarrollada e incentivar el ejercicio de la misma. Así como los exenios indican que no todos los docentes somos iguales en cuanto a la calidad de nuestra investigación, los quinquenios debieran ser, en este caso, en función del ejercicio de la autonomía de cada universidad, un criterio para diferenciar la calidad de la enseñanza. Porque ser mejor docente, igual que serlo en el ámbito de investigador, es un factor definitivo de la calidad de las universidades. Por eso defiendo que hay que asumir el reto de elevar la calidad de nuestra docencia hasta el nivel que se merece, y para ello instaurar procesos evaluativos sistemáticos que garanticen la adecuada diferenciación de los niveles del ejercicio de la función docente. En docencia, con sus correspondientes ajustes y tras el prescriptivo proceso de negociación con los representantes del profesorado, bien podría ser una adecuada herramienta para tal fin. Como rector de la Universidad de La Laguna, asumo el compromiso de puesta en valor de la docencia. Creo que es un compromiso que hemos de asumir todos, pues la cultura de la calidad no existe si la institución no la interioriza. Es por ello que anuncio que en breve propondré a la comunidad universitaria un pacto para el aprendizaje y el rendimiento académico en el que pienso implicar, tras un proceso amplio de reflexión, centro a centro, a toda la comunidad universitaria y que confluirá en un debate claustral donde se aprobarán las medidas de mejora que acordemos entre todos. Hemos dicho que el buen profesor implica ser un buen docente a la vez que un buen investigador. Pero pretenciosamente voy a añadir una tercera cualidad, la de ser un agente de cambio social. En el texto referenciado, Ortega y Gasset también decía que la universidad tiene que estar abierta a la plena actualidad, más aún, tiene que estar en medio de ella, sumergida en ella. Entonces volverá a ser la universidad lo que fue en su hora mejor, un principio promotor de la historia europea. La imagen publicada en un diario local en el pasado 30 de agosto de un colchón abandonado a las puertas de nuestro campus central me ha conmovido profundamente. Por su gran poder simbólico, pues representa las dificultades que padecen muchas personas que no disponen de un techo para vivir, ni siquiera para poder cubrir una necesidad tan básica como es dormir bajo un techo. Como universitarios, no podemos sustraernos de la tragedia social que supone el porcentaje ya significativo de nuestros conciudadanos que han caído en el pozo de la exclusión social y la pobreza. Como tampoco este rector puede dejar de denunciar que muchos de nuestros potenciales alumnos se quedan fuera de estas mismas puertas de nuestro emblemático edificio central por no disponer de las ayudas públicas necesarias para cursar sus estudios.
Los rectores ya advertimos de las graves consecuencias que tendría la subida de las tasas universitarias junto al endurecimiento de los requisitos para obtener becas. Nuestra universidad ya ha empezado a sentir la dolorosa experiencia, pues un sector de las familias canarias han desistido de enviar a sus hijos a la universidad o no podrán continuar apoyando a sus hijos para que cursen las titulaciones que iniciaron. Pero nos alegramos de la decisión que ayer anunció el presidente de Canarias y el consejero de Educación de que ningún estudiante canario se quedará sin beca si cumple los requisitos económicos y se aprueba, aunque sea con una nota de 5. Es una excelente noticia y un buen principio, desde luego, que nos alegra para este inicio de curso. Nosotros, con nuestros medios, hemos intentado paliar este abandono estudiantil, pero es más evidente que estamos intentando taponar una herida profunda con una tirita. Pero este compromiso de denuncia social debe corresponderse con la obligación de hacer lo propio hacia adentro de nuestra propia institución. ¿Qué legitimidad podemos tener si nuestra actitud revolucionaria hacia la transformación de la sociedad no va acompañada con una disponibilidad a modificar el status quo de nuestra organización? Debemos ser ejemplo de la innovación que predicamos hacia afuera, no dejándonos encadenar por los privilegios adquiridos, las comodidades alcanzadas y las seguridades disfrutadas. Por eso, la tensión permanente hacia la excelencia debe ser una nota definitoria de nuestra actividad institucional, acompañada por la conveniente búsqueda de la eficiencia organizacional. Esta época de crisis nos ha enfrentado a una evidencia: los recursos son limitados. Por eso, precisamente, es crucial gestionarlos de forma inteligente desde el principio de la eficiencia integral, conseguir los máximos resultados con la mínima inversión de energía. Jean Monnet dijo: la gente solo acepta el cambio cuando se enfrenta a la necesidad y solo reconoce la necesidad cuando se enfrenta a una crisis. Por eso, en un ejercicio de responsabilidad y con un gran esfuerzo por parte de todos los miembros de esta comunidad universitaria, nos hemos aplicado el cuento y hemos asumido que debemos redimensionar nuestra estructura organizativa, teniendo claro que nuestra prioridad ha sido mantenernos firmes en el compromiso adquirido con nuestra comunidad universitaria de defender nuestra plantilla de PDI y de PAS, o si no, al menos reducir el impacto que pueden tener futuros recortes que sobrepasen nuestra capacidad presupuestaria. Todos debemos ser conscientes de que cualquier ahorro, por pequeño que sea, orientado a apuntar a los fondos que disponemos para sufragar nuestras plantillas, debe ser una prioridad, no solo porque están en juego puestos de trabajo de compañeros y compañeras, sino porque la única garantía que tenemos para salir reforzados de esa situación de crisis es apostar por la estabilidad de nuestros recursos humanos. Ya estamos siendo descapitalizados con la limitación de reponer nuestros efectivos a medida que se van produciendo las jubilaciones. ¿Qué más si le añadimos despidos de interinos y contratados? Porque una reducción de la plantilla nos asimilaría a una academia de enseñanza superior, como son muchas de las actuales universidades privadas, sin capacidad alguna para competir con el resto de universidades del contexto nacional e internacional. Además, ¿de qué habrá servido toda la inversión realizada para formar y tener un docente investigador universitario en pleno rendimiento? Un personal de ese nivel de cualificación es difícil sustituible y no se improvisa. Hace ya tiempo que los canarios hemos asumido que no podemos perder nuestros recursos hídricos para que toda la vida que contienen se vaya por los barrancos y terminen perdiéndose en el mar. Pues lo mismo deberíamos concienciarnos respecto a invertir en educación en general y en universidades en particular. Y es así de simple: sin personal docente e investigador y sin personal de administración y servicios, no hay universidad que valga la pena. Hay que ir más allá de la equivocada e ignorante actitud de quienes confunden el valor con el precio. Y por eso, ya no solo debemos evitar que se reduzcan nuestras plantillas, sino que debemos exigir su rejuvenecimiento. Como se ha evidenciado en recientes publicaciones, nuestro profesorado es el más envejecido de nuestro país, y eso comporta que en un breve periodo de tiempo nos descapitalizaremos de gran parte de nuestro potencial de excelencia, por lo que es urgente buscar vías para establecer una transición que facilite la incorporación de savia joven, que garantice nuestra oferta docente y nuestra capacidad investigadora competitiva.
En el 2010 implementamos con este fin un plan de prejubilaciones frustrado luego por las restricciones legales. Parece necesario que nos sentemos Dirección General de Universidades, representantes sindicales y responsables universitarios para buscar vías alternativas de solución a este taponamiento de renovación generacional de nuestra universidad. Aunque en este enfoque de defensa de nuestras plantillas hemos coincidido con los órganos de representación laboral, no se trata de un discurso sindicalista, sino de coherencia. Coherencia con una determinada política universitaria que desde que estoy en este cargo he defendido y con una visión estratégica de lo que supone la sostenibilidad competitiva de la Universidad de La Laguna. Creo que nos deberíamos sentir orgullosos de que hasta la fecha seamos una de las pocas universidades, por no decir la única, que llanamente no ha echado a nadie a la calle. Pero la reestructuración de centros y departamentos no es solo una cuestión de ahorro, que lo es, sino también de mirar a largo plazo, de prepararnos para posicionar estratégicamente a nuestra universidad en un nuevo escenario. Por ello, y como otro objetivo de esta reestructuración, igualmente importante que la anterior, hemos querido mejorar la eficiencia de nuestra institución a la vez que afrontamos responsablemente la situación de inequidad y disfuncionalidad organizativa existente en la ULL. Por tanto, se ha buscado ajustar nuestra estructura desde un criterio de equidad y equilibrio interno, intentando mejorar el funcionamiento de los centros y departamentos a la vez que reducimos costes organizativos. Después de un debate abierto, transparente y participativo de todos los órganos colegiados y unipersonales y del conjunto de la comunidad universitaria, en breve propondremos con los acuerdos del Consejo de Gobierno y de nuestro Consejo Social la propuesta final de reestructuración de centros y departamentos y esperamos tener preparada la documentación necesaria para que el Gobierno de Canarias realice, antes, si es posible, de finalizar este año, la preceptiva autorización respecto a la modificación de la actual estructura de las facultades y escuelas de la Universidad de La Laguna. Señor consejero, esperamos que la gestión de este expediente se realice con la mayor diligencia y la menor burocracia posible, como gesto de reciprocidad del sentido de responsabilidad que hemos asumido en su gestión interna, pero sobre todo por la trascendencia que tiene para la sostenibilidad de nuestra universidad. A la ciudadanía y a las instituciones que le representan se le está pidiendo sacrificios. Se pide austeridad de la Administración. Nosotros estamos adelgazando nuestra estructura de centros y departamentos y estamos en el proceso de racionalizar nuestra Administración a favor de cubrir nuevas necesidades y de ser más eficientes en el servicio que prestamos. Se pide austeridad financiera. Nosotros hemos aplicado un conjunto de medidas de ahorro. Hemos dado ejemplo efectivo de todos estos compromisos antes que muchas de las administraciones locales y autonómicas. Por eso tenemos derecho a pedir que se valore políticamente todo este esfuerzo. Creo también que esta ejemplaridad a la hora de asumir nuestra cuota de sacrificio nos legitima para denunciar la discriminación a la que estamos siendo sometidos. Quedan atrás enfrentamientos entre las universidades canarias. Todo lo contrario, hemos dado ejemplo de la superación responsable de heridas y divisiones. Pero, señor consejero, este rector debe expresar su malestar por el trato diferencial de que la Universidad Laguna está recibiendo respecto a su hermana canaria en lo relativo a la falta de un mismo criterio a la hora de ceder espacios para dar respuesta a nuestras urgentes necesidades de infraestructuras. Concretamente, nos referimos a la Facultad de Educación y a la cesión de la escuela aneja. Sé que es un tema que usted no lleva directamente, por eso le pido que se implique y con frío y que pronto vamos a llegar a un acuerdo y a una resolución. Un informe de la Fundación Conocimiento y Desarrollo que ha analizado las transferencias de las administraciones públicas a las instituciones académicas concluye que es urgente revertir en el plazo más breve posible la reducción de las transferencias a las universidades públicas, a riesgo de que el factor de desarrollo económico que supone las instituciones públicas de enseñanza superior limite con mucho los medios para superar la crisis. Según los expertos de este informe, un indicador clave de este empeoramiento o retroceso se manifiesta en la limitación de la capacidad competitiva internacional de la economía española merced a la aportación de las universidades a la innovación y el desarrollo. No llego a comprender por qué, si existe un amplio consenso del valor de la educación para el progreso de las sociedades, del importante factor de desarrollo económico que tiene la formación, de la influencia decisiva de la ciencia y la innovación como variables clave
para superar y resistir la crisis, los gobiernos central y autonómicos, en general, no han asumido estas verdades con valentía a la hora de tomar decisiones presupuestarias. Puede que por parte de los universitarios no hayamos sabido transmitir a nuestros conciudadanos la situación de urgencia social y educativa en la que nos encontramos y el estrangulamiento que las instituciones universitarias están sufriendo y el precio tan alto que pagaremos en el futuro al no contar con personas debidamente formadas que eviten que la sociedad española vuelva a sumergirse en el fango del atraso social y económico de épocas pasadas. Existe un déficit manifiesto en la consideración social de la relevancia del conocimiento. España arrastra un lastre histórico que tiene que ver, según los autores, con la ausencia de una auténtica ilustración. La ciencia nunca ha sido una prioridad y nuestros gobernantes jamás han comprendido bien la relación directa que existe entre inversión en conocimiento y el progreso económico y social. Así, mientras el sistema universitario público se ve amenazado por los recortes presupuestarios, resulta paradójico y hasta sospechoso que la oferta privada aumente ajena a la crisis. Lo que es objetivo es que la última universidad pública se creó en nuestro país hace 15 años, mientras que en este mismo periodo el número de universidades privadas se ha duplicado, gracias a la colaboración de ayuntamiento y gobiernos autónomos. Y en este caso no hay diferencias ni de izquierda ni de derecha. Esto debiera ser motivo de cuestionamiento para quienes se sitúan en el lugar común de que en España sobran universidades. Considero que no hay demasiadas universidades, sino quizás un exceso de oferta repetida y escasa especialización, que encima la oferta privada viene a agudizar. A pesar de los recortes, debemos sentirnos orgullosos por nuestra capacidad de sacrificio inteligente para afrontarlos. Acciones como el plan de medidas de ajuste para la contención del gasto, un nivel casi cero de reposición del personal que se jubila, que está poniendo límite a nuestra capacidad para cubrir la docencia de las titulaciones actuales y olvidémonos, por tanto, de nuevas titulaciones, o la utilización de nuestro superávit para evitar la paralización de la obra de la nueva Facultad de Bellas Artes, que hubiera ocasionado no solo la frustración de las expectativas para sus destinatarios, sino una operación ruinosa para nuestra universidad, sirva de muestra de todo lo anterior para evidenciar que esta comunidad universitaria ha actuado responsablemente con un alto sentido institucional y con una capacidad de respuestas a las contingencias del contexto de crisis. Pero permítame una pausa para darle el énfasis necesario a mis palabras. Ya no podemos más. Después de 30 millones de euros de recortes, nuestra universidad no podrá continuar con el cumplimiento de sus funciones si somos castigados con nuevas restricciones presupuestarias. Máxime cuando estamos sometidos a un alto nivel de incertidumbre en cuanto a los ingresos por matrícula se refiere por la subida de tasas y la política de becas. Nuestro margen de ajuste se ha agotado. Ya no tenemos de dónde estirar más nuestro infradotado presupuesto. Pero después de las declaraciones ya citadas de ayer del presidente y del consejero de Educación, que apuestan no solo por esta política de becas, sino también de mejorar la financiación de las universidades. Es verdad también de que el Gobierno central ha suavizado el objetivo de déficit. Hemos conseguido ya para este año el que haya 7,4 millones para las dos universidades en infraestructuras universitarias, lo cual es una excelente noticia, porque con nuestros remanentes y los otros ajustes que he citado podremos acabar, aunque sea parcialmente, pero ya sin ningún tipo de deuda, la Facultad de Bellas Artes. Y además están anunciando que posiblemente no vayan a haber más recortes. No puede ser mejor noticia para un comienzo de curso académico. Porque lo resumo en una frase, a pesar de la crisis, tiene que haber más universidad, como así lo han hecho los 9 Estados europeos, que han aumentado el dinero que destina a la educación superior entre 2008, momento en el que se inicia la actual crisis económica, y 2012. Sin embargo, España se encuentra en el grupo de países que ha metido la tijera por encima del 10%. Lo que, como indica el director adjunto de Educación de la Unión Europea, ampliará las diferencias entre universidades y entre sistemas educativos. Esperamos contar cuanto antes con los resultados del estudio sobre el impacto socioeconómico de la Universidad de La Laguna en su entorno,
estudio que está patrocinado por nuestro Consejo Social. Mientras tanto, tenemos que utilizar los datos de otros que han llegado a la misma conclusión. Contar con una ciudadanía con elevada formación no solo resulta clave para salir del hoyo de la crisis, sino que se obtiene una gran rentabilidad vía los beneficios monetarios que confiere. Así, según el reciente informe Universidad, Universitarios y Productividad de la Fundación del BBVA y el IBI, cuando se invierte en la formación de universitarios, el rendimiento que se consigue en el sector público es del 6,5% en el caso de los diplomados y del 11,2% en el caso de los licenciados. Cierto es que el paro entre los universitarios se ha duplicado desde que comenzó la crisis y puede que no sea un consuelo que se haya cuadriplicado para quienes no tienen estudios superiores. Aunque los titulados tardarán en encontrar empleo o por un tiempo estarán sobrecualificados, lo que esta inversión garantiza es tener una sociedad preparada para cualquier cambio que se pueda producir. Los esfuerzos realizados en España durante los últimos 10 años por tener una población joven muy cualificada se habrán tirado a la basura si estos universitarios terminan trabajando en otros países que recibirán una población cualificada sin haber invertido ni un solo céntimo en ella. Y el paro ha elevado a 41% la emigración de nuestros jóvenes desde el año 2008. Cuando lo necesitamos es ahora, en plena efervescencia creativa, no a los 50 años, cuando sus cerebros estén excesivamente llenos. Así que es urgente buscar entre todos fórmulas para rentabilizar toda la inversión realizada en nuestros jóvenes investigadores. Alemania, cuando tuvo que afrontar su crisis económica algunos años antes de que se manifestase en España, los dos principales partidos, el conservador y el socialista, firmaron un pacto de Estado para aumentar el presupuesto para investigación y educación un 3,100% cada año. Y después, cuando los apuros económicos mundiales se agudizaron, acordaron aumentar la inversión en ciencia un 5% cada anualidad. Es más que manifiesto que en España las cosas no funcionan de la misma forma, sea por un déficit de cultura democrática de los partidos, sea por una mezquina dinámica de búsqueda del poder a toda costa, o sea por una incapacidad intelectual de algunos de nuestros responsables públicos, los dos grandes partidos difícilmente han llegado a ponerse de acuerdo en la prioridad de la educación. Resulta poco inteligente para un país que debiera estar trabajando codo con codo, todos juntos, para establecer un modelo económico y social distinto, el que se arrincone a aquellas actividades que son la base de nuestras opciones de futuro. A este respecto, la pregunta que en su carta abierta los 42 premios Nobel y los 5 medallas Fields realizada a los jefes de Estado de la Unión Europea cuando se reunieron a discutir el presupuesto para 2014-2020 fue directa. ¿Cuál será el papel de la ciencia en el futuro de Europa? La respuesta depende de ustedes, estimados representantes políticos. Desde el concejal del ayuntamiento más pequeño hasta el presidente del Gobierno de España, pasando por usted, señor presidente del Gobierno de Canarias. En época de vacas flacas, no los matemos por inanición, sobre todo aquellas que dan buena leche, porque cuando llegue la época de vacas gordas, no habrá vaca alguna para engordar. Por tanto, es urgente para cambiar el futuro con garantías afrontar el debate sobre el sistema de financiación de las universidades públicas desde un doble criterio: aumentar su cuantía para aproximarnos a la media europea, a la vez que se asignan recursos adicionales en función de la calidad y la construcción de resultados. Y eso debe ir parejo a que las universidades tengamos una gran transparencia para que demos cuenta de en qué y cómo hemos utilizado nuestros recursos. Recordamos que en nuestro caso estamos a la espera de sentarnos a dialogar con el Gobierno de Canarias para retomar el necesario acuerdo sobre el sistema de financiación de las universidades públicas canarias. Y es que para Canarias la situación es especialmente dramática. Nuestra nacionalidad nunca ha sido una referencia en I+D, pero cada vez nos encontramos peor situados con un retraso tecnológico. En la actualidad somos, según indica el último informe COTEC 2013, la segunda comunidad que menos esfuerzo inversor ha realizado en innovación respecto al PIB y la que menos porcentaje de ocupados, el 1,4%,
tiene en los sectores de alta y media alta tecnología. Además, no es un problema asociado solo a la crisis, ya que es la autonomía donde menos ha aumentado la apuesta por la I+D en toda la década. Sin embargo, también es justo reconocer el trabajo realizado en torno al diseño de una estrategia inteligente para el desarrollo de Canarias, recientemente aprobada por el Gobierno de Canarias. Es una gran oportunidad para corregir esta situación. Nuestra comunidad se enfrenta a un reto de gran magnitud en materia de financiación, posiblemente uno de los más importantes de los próximos años, el nuevo modelo de acceso a los fondos estructurales y de cohesión europeos para el periodo 2014-2020, basado en la denominada Estrategia de Especialización Inteligente, o RIS3, que se ha diseñado y debemos ejecutar. La Unión Europea, para recuperarse de la crisis económica, necesita un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. Y si esto es lo que necesita Europa, Canarias aún más, porque nuestro modelo de pasado no acaba de funcionar. Para este fin, la Comisión Europea destinará cerca de 1 billón de euros y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, FEDER, es casi un tercio, más de 325.000 euros. Y aquí es donde Canarias la juega. Para que se hagan una idea de la magnitud de la que hablamos, en el periodo anterior, 2006-2013, Canarias recibió más de 1.600 millones de euros, que equivalen a casi un 4,4% de nuestro PIB. Pero, por otro lado, y como muy bien nos ha transmitido los representantes de la Comisión Europea, si nuestro diseño de especialización inteligente para Canarias no lo hacemos y ponemos en práctica bien, podemos perder una fuente de financiación fundamental para nuestra región y la I+D+I en Canarias sufrir un golpe de muerte que ninguno quiere ni imaginar. Pero, de nuevo, Canarias ha significado en el territorio nacional como uno de los alumnos más aventajados en confeccionarla, junto con Navarra y País Vasco, mostrando así la relevancia que tiene nuestro futuro, el nivel de cohesión entre todos los agentes y el alineamiento de intereses que, por el bien común de toda la región, suponen estos fondos europeos, que van a ser vitales para nuestra región, como lo han sido en los ciclos anteriores, y que, sobre todo en estos momentos tan duros, pasan a ser absolutamente prescindibles. Las universidades públicas canarias hemos colaborado activamente con el Gobierno de Canarias para la elaboración de los documentos que establecen las prioridades de inversión de estos fondos comunitarios en áreas estratégicas para el periodo 2014-2020. Y estas áreas, en gran parte, son coincidentes con las que establecíamos en el campus de excelencia internacional de ámbito regional, que distingue a las dos universidades canarias. Y de esta forma se ha visto proyectada la relevancia del CEI Canarias. Solo me resta, para concluir, expresar el sincero agradecimiento que en estos momentos siento. Según Cicerón, la gratitud no solo es la más grande de las virtudes, sino la madre de todas las demás. Posiblemente sea por ello por lo que este valor se ha constituido un eje central de las grandes religiones. Además, múltiples estudios han demostrado la correlación entre la gratitud y el aumento de bienestar subjetivo, no solo para el individuo, sino para todas las personas involucradas. Sea como expresión de reconocimiento público, sea por el beneficio psicológico que ello me pueda ocasionar, creo necesario manifestar mi más profunda gratitud a todos los miembros de esta comunidad universitaria, empezando por los vicerrectores, directores de secretariado y asesores, especialmente a los que en breve dejarán de ejercer sus responsabilidades por motivo de la reestructuración del equipo de gobierno, a los decanos y directores de departamento, a los representantes sindicales del PDI y el PAS, a los representantes del alumnado y, en general, a toda la comunidad que constituye nuestra Universidad de La Laguna. Todos, ellos y ellas, me han demostrado con su diario ejemplo de capacidad de adaptación y de tolerancia que, por muy mal que esté la cosa, es necesario comenzar de nuevo. Con su testimonio me han inspirado para romper los esquemas establecidos, a dejar de decirme que no puedo, porque nuestro poder resiste en nuestro conocimiento y en nuestro compromiso, y también a superar el miedo por pagar el precio que se deriva de las decisiones que tome. Han sido ejemplo de la máxima de Nietzsche, que señala que quien tiene un buen porqué es capaz de aguantar cualquier cómo, y con ello nos hemos convencido entre todos de que nunca es tarde para recuperar nuestra capacidad para amar la vida y así transformar lo doloroso en la energía necesaria para seguir trabajando por nuestros sueños. Por tanto,
a todos y a todas, gracias. Les deseo un buen y agradecido curso 2013-2014. En nombre de Su Majestad el Rey, declaro abierto el curso académico 2013-2014 en la Universidad de La Laguna. Así se levanta la sesión. Estaba, ¿eh?